Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva clase de este espacio dedicado a la historia con su servidor Pablo Borda que <coughs> está teniendo unos problemas eh, psicomotrices para expresarse últimamente. No sé qué está ocurriendo, pero puede que venga un poco pasado, puede ser fin de año. Um, y estoy dudando acá, creo que está funcionando mal porque no aparecen ciertas cuestiones de la emisión. Bueno, veremos cómo sale. Esperemos que no haya ningún problema. Um, fin de año. Estamos acercándonos a fin de año. Estamos en un clima tenso, electoral, complicado. Pero bueno, ese es el clima que nos toca vivir, particularmente y debido y gracias a que vivimos en democracia. Por suerte estamos en un contexto en el que <coughs> quien gobierna nuestro país es determinado en las urnas por, can por candidatos. Uf, los candidatos no lo eligen por la voluntad popular. Y aunque parezca algo que está absolutamente naturalizado, tenemos que entender que la democracia no ha sido la constante en la historia argentina. Y con sus imperfecciones, nuestro sistema representativo, democrático, republicano ha sido la garantía de cierta continuidad institucional, de cierto respeto a los derechos humanos e incluso al menos <coughs> de cierta conciencia, responsabilidad acerca del ejercicio del gobierno. Tenemos que entender que si nosotros tomamos la historia argentina desde la organización institucional, los años que hemos vivido en democracia son una porción minoritaria. La mayor parte de la historia de nuestro país tuvimos gobiernos que... <coughs> Se perpetúan en el poder mediante el fraude, como el caso de los gobiernos liberal-conservadores de la generación del 80 o de la década infame. Hemos tenido gobiernos militares, hemos tenido gobiernos semidemocráticos con partidos políticos proscriptos, y en realidad, si tuviéramos que trazar cuáles han sido nuestras experiencias democráticas plenas, veríamos que son una minoría y que, de hecho, nosotros estamos viviendo el periodo más prolongado de continuidad democrática de nuestra historia. ¿Ven? <laughs> Problemas para hablar, no sé qué está ocurriendo, tal vez tenga un colapso próximamente. Lo veremos. Pero es cierto es que un día como hoy se cumplen 40 años de lo que fue la elección de Raúl Alfonsín como presidente de la Argentina. Raúl Alfonsín fue el primer presidente de la transición democrática. Acá vamos a ver que, si bien publicamos retorno, porque es como la gente se suele hablar, eh, o es el sentido común que la gente suele tener, lo más apropiado sería hablar de la transición. Alfonsín es el primer presidente de la transición democrática en Argentina, va a ser el último presidente al que le entregue el mando, un comandante de las Fuerzas Armadas ejerciendo la función presidencial, y va a inaugurar el periodo más prolongado de nuestra historia bajo gobiernos democráticos. Así que a estos 40 años de existencia democrática de nuestro país, les vamos a brindar este video en el que vamos a tratar de analizar cuál es el proceso que lleva a Alfonsín al gobierno. Pero bueno, no me quiero extender mucho, hay mucho de lo que hablar el día de hoy. Pero bien, esta foto, Raúl Ricardo Alfonsín, abogado radical que ha ganado las elecciones al peronismo. Algo que no tiene presentes en la historia argentina al momento de ocurrir esto. Raúl Alfonsín. El hombre que sintetizaba los valores democráticos, el hombre al que se le eh, <coughs> adjudicaba la noción del rezo laico. Esta cuestión de ver en el preámbulo de la Constitución Nacional una suerte de bandera histórica, simbólica, a concretar por el proyecto de la democracia. Lo cierto es que Alfonsín llega al gobierno dando por terminada la experiencia más terrible de la historia argentina, que fue la última dictadura militar. El proceso de reorganización nacional no solo fue la dictadura más larga del siglo XX argentino, sino que fue lejos la más violenta y brutal. La experiencia del terrorismo de Estado y un plan sistemático de exterminio de miles de personas a través de campos de concentración y vuelos de la muerte, fosas comunes, todo tipo de torturas, violaciones, vejaciones, humillaciones, miles de presos políticos, un verdadero... Eh, una verdadera mutilación incluso a la cultura popular, a la cultura intelectual, fuga de cerebros, miles de exiliados. El saldo de la dictadura militar es terrible en costos humanos. Pero incluso si nos extendemos más allá de los costos humanos, tenemos que entender también que la dictadura lega a la Argentina una situación económica que resulta realmente desoladora. Una multiplicación de eh, la deuda externa, un incremento importantísimo de los números de inflación de desocupación de pobreza el desmantelamiento de la industria nacional la pérdida del estado de resortes para administrar cuestiones como los mercados financieros la dictadura fue en cierta manera la experiencia más acabada hasta ese momento de una gestión liberal tecnocrática de la economía desde el punto de vista de figuras como josé alfredo martínez de os y en sus propias palabras se había dado vuelta a la página del de estatismo agobiante para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Una terrible dictadura, exterminio de miles de seres humanos, una política económica desastrosa, que además van a ser acompañadas de una derrota militar. Una derrota militar que pone en crisis a las autoridades en medio de los cuestionamientos a la legitimidad de la dictadura, las denuncias por las desapariciones de personas y cada vez mayores conflictos obreros liderados por el sindicalismo peronista. Va a ser en ese contexto en que unas, un conjunto de partidos movilizados en torno a la multipartidaria reclamen, más allá de todas sus divisiones ideológicas, por el retorno de la democracia, por el llamado a elecciones. La multipartidaria fue una experiencia, si queremos, de unidad nacional del arco político argentino. Aquel que se posicione como el candidato favorito en las elecciones que tendrán lugar en octubre de 1983, será Raúl Ricardo Alfonsín, una nueva cara de la Unión Cívica Radical que se presentaba justamente como uno de los principales defensores de la democracia. Alfonsín, como tal, era una cara renovada. No solo va a traer las banderas históricas de eh, la Unión Cívica Radical, sino que además de ello va a incorporar montones de banderas que son nuevas, que tienen que ver con eh, avatares progresistas, que tienen que ver con lo que es, eh, por ejemplo, la defensa de los derechos de la mujer, o incluso, y un elemento que será central, como parte de su rol en la fundación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Alfonsín va a proponer algo que no tenía antecedentes en la historia de la humanidad, que era juzgar a sus propias Fuerzas Armadas por los crímenes de lesa humanidad que se habían llevado adelante durante la última dictadura. Ese Alfonsín, que tenía un carácter pasional, que tenía una excelente oratoria, que podía movilizar a las masas, era un líder sumamente carismático, tiene que enfrentar a Italo Luder, una figura que representaba para muchos al peronismo que estaba atrasado, un peronismo que estaba desfasado con el quema de los años 80. Un peronismo que todavía estaba procesando las violencias de sus propios enfrentamientos internos en la década del 70. En las elecciones de octubre de 1983, que serían las primeras tras la larga noche de la última dictadura y que, por lo tanto, inaugurarían una época de continuidad eh, democrática en nuestra historia, serían un pico de participación política. En este contexto, millones... perdón. Sí, bueno, perdón, millones no. Cientos de miles de personas salieron a afiliarse, a fiscalizar, a participar de la vida política, de la vida social de la Argentina. Fue una suerte de gran destape, ¿no? Eh, hay una metáfora que usa Marina Franco, que ahora no me la puedo acordar, eh, pero es básicamente el fin del silencio. De repente hay una explosión de participación democrática, social, deportiva, en el mundo, incluso en la cultura, que tiene que ver con esto, el fin del hermetismo de la dictadura. En ese contexto se va a producir un amplio triunfo electoral de Raúl Alfonsín que lo posicionará como el primer presidente de la democracia establecida de forma permanente en el país. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del proceso que lleva a la elección de Raúl Alfonsín. Espero que les guste. Vamos a tratar de que esto sea dinámico e interesante. Eh, disculpen por mi agotamiento físico y mental. Mañana vamos a Rosario para estar en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, el fin de semana estuvimos en Mar del Plata, se vienen las últimas funciones del año, se viene Café Milenio en Caras y Caretas, entran a Caras y Caretas, ponen Pablo Gorda y van a poder to ver todas mis últimas funciones. Eh, mi último unipersonal va a ser el, 19, el 17 de agosto antes del Balotage y va a ser sobre Rosas, las entradas están disponibles en Alternativa Teatral y no me quiero extender, vamos a ello. Prometo extenderme y hacer los agradecimientos pertinentes, todo, al final de, de esta transmisión. Así que... Muchas gracias. Alfonsín. Alfonsín. La figura de Alfonsín pareciera, ¿no?, que de repente aparece en la década del 80 y es como si no hubiera tenido participación en la historia anterior. Acá lo que tenemos que entender es que Alfonsín formaba parte, más allá de ser el presidente de la restauración de la democracia, o más bien de la transición democrática, forma parte del partido político democrático y moderno más longevo de la historia de Argentina, que es justamente la Unión Cívica Radical. Estamos acostumbrados a pensar eh, en la política argentina dominada por el peronismo, y por la dicotomía peronismo-antiperonismo. Pero lo cierto es que cuando Raúl Alfonsín nació, allá en Chascomús, a principios del siglo XX argentino, el peronismo todavía no existía, el peronismo todavía no era un problema. Por así decir, no era una cuestión a resolver. La Unión Cívica Radical era el partido político historia, históricamente democrático y además había sido la fuerza que durante eh, las décadas anteriores había luchado justamente por el respeto a la Constitución, por la defensa de la democracia, la voluntad popular. Era históricamente el partido de masas y el partido democrático. Frente a los conservadores, bueno, los radicales eran la fuerza popular. Raúl bueno, Alfonsín se incorpora a las, década, a las filas del radicalismo en la década del 50, cuando eh, la política estaba dominada por una fuerza que era nueva, que había llegado recientemente y había transformado cómo funcionaba la política argentina. Esa fuerza era el peronismo. Y acá está el gran problema. Cuando pensamos en la Unión Cívica Radical, tenemos que entender que históricamente había sido la fuerza en la que se identificaban las virtudes ciudadanas, la participación democrática, la defensa del Estado, la defensa de la república. Y el gran problema con la irrupción del peronismo y con sus concepciones de la política es que deja a la Unión Cívica Radical de repente en un lugar de segunda fuerza. Una no segunda fuerza importante, pero segunda fuerza. Pensémoslo de esta manera, la mayor parte de nuestros presidentes constitucionales electos democráticamente han sido peronistas o radicales. Y esto no es una casualidad. La Unión Cívica Radical había representado esas, esas banderas históricas. Pero la irrupción del peronismo deja a la Unión Cívica Radical en un lugar incómodo. Pasa a ser la fuerza de oposición. Y, como hemos visto en otros momentos, el peronismo tuvo caras autoritarias. Y para la Unión Cívica Radical, la defensa de la democracia, la defensa de la república, era una bandera también frente al peronismo. Esto es lo que explica que durante las décadas siguientes, numerosos radicales y sobre todo varios dirigentes históricos van a cerrar filas con las fuerzas armadas y su cruzada antiperonista. Por ejemplo, durante la Revolución Libertadora, lo que fue la Revolución Libertadora, no la dictadura antiperonista que gobernó Argentina entre 1955 y 1958, va a ser la dictadura que se proponga la desperonización de la Argentina. No bajo la idea como hemos visto acá tenemos un video de la revolución libertadora bajo la idea de lo que es la ilusión pedagógica. Se podía educar a las masas. Entonces se iba a desterrar al peronismo y se iba a retomar una república que sea anterior a 1945. En ese contexto tenemos que entender que montones de comités radicales, montones de militantes radicales apoyaron la proscripción. Y hubo dirigentes que integraron organismos como la Junta Consultiva Nacional. Una alianza de partidos políticos que apoyaban a la dictadura de la libertadora. Entre los dirigentes históricos que van a apoyar ese proceso, y acá me faltó la foto, estaba un tal Ricardo Balbín. Ricardo Balbín había sido preso político del peronismo y, como tal, había desarrollado una fuerte oposición. Era parte de lo que eran los diputados díscolos del peronismo. Si el peronismo había construido una poderosa mayoría a partir de una serie de reformas electorales durante su segundo gobierno, quedaron un par ahí de, de ovejas negras en el Congreso. Uno de ellos era Balbín. Un Balbín que fue preso por desacato, fue un preso político de Perón, y que junto a Frondizi formaban algunos de los principales liderazgos de la oposición radical. Lo cierto es que el ascenso político de Alfonsín se va a dar durante la época de la proscripción. Y va a estar dentro de los sectores democráticos que rechazaban la proscripción del peronismo. Va a ser, a pesar de su cercanía a Balbín, una suerte de pichón que eh, planteaba que el partido necesitaba caras nuevas, que el partido necesitaba empezar a tomar nuevas banderas a la hora de pensar la política nacional. Tenemos que entender que durante la época de la proscripción, los gobiernos que no fueron militares fueron radicales. Así vamos a tener el gobierno de Frondizi, electo bajo la proscripción del peronismo y que va a aplicar el plan con Vamos a tener el gobierno de Guido, que va a ser un cuasi gobierno de facto, dominado por los militares. Por las dudas, para las fechas, Frondizi asume en 1958, deja el gobierno en 1962, por un golpe de Estado. Eh, Guido asume en el 62, hasta que en el 63 se llama elecciones. Con el peronismo proscripto, con el candidato de la democracia cristiana proscripta, con el Partido Comunista proscripto, con Frondicia en prisión, y así llega al gobierno Arturo Ilia. Bueno, en la época de Arturo Ilia, eh, Alfonsín es electo diputado nacional, por ejemplo. Va a ser diputado nacional y va a estar dentro de las filas del de, eh, balvinismo. Pero era esto, era la joven promesa radical que tenía banderas democráticas un elemento curioso de la historia de Alfonsín que es que Alfonsín hizo el liceo militar y cuando hizo el liceo militar un joven Alfonsín tuvo compañeros a Arguidengui y a eh, ah, y a Galtieri, eran sus compañeros de cursada del colegio militar ahora, Alfonsín planteaba esto había que superar ...los liderazgos históricos clásicos. Y empieza a cuestionar el liderazgo de Balbín... ...porque lo que va a sostener es que Balbín representa... ...el ala conservadora de la Unión Cívica Radical. La maldad de las preguntas. Una nota de 1966, contexto en el cual Ilia va a ser derrocado... ...por eh, el, el golpe de estado de Juan Carlos Onganía... Una nota decía, la maldad de las preguntas. Raúl Alfonsín es abogado, es joven. Hace muchos años que Ricardo Balvin piensa en él, como hace muchos atrás pensó en Marini. A Balvin le gusta la gente joven, es decir, hacer gente. Hace algún tiempo, Enrique Banoli, un héroe radical del pueblo anónimo, pero totalmente influyente, eh, paladeó e impulsó a Alfonsín como candidato a suceder a Anselmo Marini. Alfonsín es de chascomús, de chascomús, chascomús. Es un hombre lagunero. Él niega ser el postulado, pero lo es. Un té de bola, un reportaje hecho sin preparación previa, ping-pong, conformaron el clima y la realización de este reportaje al otro que puede ganar en la provincia Bomba. Alfonsín era posicionado en estos años como un buen candidato para la provincia de Buenos Aires. De hecho, es algo con lo que coqueteó en algún momento hasta que, bueno, la vida política argentina fue truncada por numerosos golpes de Estado. Este distanciamiento progresivo que se va a dar de, de Balbín va a tomar notoriedad durante la época de la dictadura de Juan Carlos Onganía. No quiere decir que hay una ruptura absoluta, sino que Alfonsín va adquiriendo peso propio. Recordemos que la dictadura de Onganía va a clausurar eh, la participación política y va a llevar adelante una fuerte represión a los estudiantes universitarios. Un hecho histórico en este contexto es justamente la eh, noche de los bastones largos. Bueno, en ese contexto, Alfonsín va a acercarse mucho a lo que era la franja morada. La franja morada, para, calculo que acá está lleno de estudiantes universitarios que tienen que estar, y, y los que no son estudiantes universitarios de otros lugares que tienen que, que estar, eh, digamos, ah, al tanto de esto, la franja morada es históricamente la rama universitaria de la Unión Cívica Radical. Y eh, tiene ese nombre porque se supone que durante la reforma universitaria en Córdoba tomaron las, eh, las cortinas de eh, la Universidad de la Docta, que era históricamente una universidad católica, y esas eh, cortinas eran moradas, eran púrpuras. Y desde entonces quedó la franja morada por el trapo que llevaban, que habían sacado directamente de las cortinas de la universidad. Entonces, acá lo que ocurre es que Alfonsín empieza a tomar mucha, eh, mucha fuerza en lo que es los sectores juveniles de la Unión Cívica Radical, que planteaban banderas más democráticas, banderas más progresistas, que veían a, a los liderazgos históricos de la Unión Cívica Radical como excesivamente conservadores y excesivamente antiperonistas. Tenemos que entender que por más que, no sé, en algunos contextos pareciera normal, no sé si normal, pero como una permanente, la Unión Psicarradical no siempre había corrido al peronismo por derecha. Pero los radicales del pueblo, de donde provenía Balvin, corrían al peronismo por derecha. Y estaban mucho más predispuestos a pactos con los militares y ese tipo de cuestiones. Bueno, en ese contexto, Alfonsín, por ejemplo, hablaba de la liberación nacional. En el contexto de la década del 60, incluso hubo radicales que se plantearon: ¿y si tomamos las armas? Después decidieron que no. Pero estaba esta idea incluso de agarrar los fierros para ir a pelear contra la dictadura. Y en Alfonsín, muchos veían a un hombre más cercano a la izquierda. De nuevo, no estoy diciendo que Alfonsín era zurdo, pero tenía diálogos con otras fuerzas. Alfonsín tenía diálogos, por ejemplo, como vamos a ver, porque defendía presos políticos o eh, prestaba ayuda para aquellos que eran perseguidos por la dictadura. La dictadura de la revolución argentina entra en crisis a partir del Cordobazo, la emergencia de Montoneros, la emergencia del PRTER y demás. Bueno, en ese contexto va a ser Lanuse el dictador de la transición democrática, la primera, en cierta manera, de elecciones sin proscripciones ni demás. En 1972, en medio de la pulseada, Alejandro Agustín Lanuse Perón, Alfonsín. Funda el movimiento de renovación y cambio. ¿Qué era el movimiento de renovación y cambio? Bueno, el movimiento que se desprende de la dentro de la Unión Cívica Radical como una corriente autónoma que planteaba esto: superar el liderazgo de los Tutankamones. Básicamente le decían las momias a los dirigentes históricos que ya eran mayores. Pensemos, estamos en 1973. Balvin, Balvin ya era diputado en la década del 50. O sea que había una cuestión de 25 años de la misma gente, de las mismas cabezas de la Unión Cívica Radical. En este marco, en este marco, Alfonsín incluso va a ir a una interna para definir la candidatura. La NUCE llama a elecciones. Va a haber elecciones presidenciales a principios de 1973. Y la Unión Ciudad Radical, en medio de esta reapertura política, tiene su propia disputa interna. Y uno de los candidatos es Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín va a las primarias de la UCR y se enfrenta con el dirigente histórico de la UCR. Ese dirigente es Balbín. Todo esto en este marco. Alfonsín, en medio de los tancamones, los liderazgos... Eh, históricos de la Unión Cívica Radical funda el movimiento Renovación y Cambio y atrae a la franja morada, atrae a eh, sectores jóvenes. Ahora que lo pienso, alguien está diciendo los Tutancamones, los viejos meados. No lo había pensado hasta recién. No se me había ocurrido. No voy a opinar sobre esa comparación. Ese movimiento de la Renovación y Cambio, ¿qué es lo que planteé?... Eh, con Alfonsín viene la Unidad Nacional. Este es el sector que está preparado para gobernar el país, para impulsar un proceso de desarrollo y demás. Acá está el punto. Balbín movía al sector más antiperonista de la Unión Cívica Radical. Y Alfonsín al sector renovado, al sector joven. Pero el dirigente histórico era Balbín. Ahí estaba el tipo que había sido preso de Perón. Ahí estaba el tipo que se había opuesto al peronismo. Así que era una interna. Muy difícil de ganar para Alfonsín. Pero además hay otro gesto simbólico que va a ser muy importante. En medio de esta disputa, de esta campaña interna, que va a tener sus elecciones a finales de noviembre del 72, llega Perón a la Argentina. Llega Perón a la Argentina el 17 de noviembre del 72, en su primer regreso, y entre otros hechos, se abraza con Balbín. Se abraza con Balbín, con su viejo rival, en un gesto de unidad nacional. Ese gesto de unidad nacional marcaba una superación de los antagonismos del pasado y un compromiso con la democracia. Acá me preguntan, ¿Alfonsín y De la Rúa cómo se llevaban? Ya llegamos a eso. Después de este abrazo con Perón, Balbín que ya tenía todo el apoyo histórico y todo el liderazgo dentro de, la de lo que era el partido, le gana la interna a Alfonsín. Y habiéndole ganado la interna va a ir a las elecciones presidenciales de 1973. Las elecciones de marzo en las que Perón bendice como candidato a un tal Héctor Cámpora. Así que va a ser Cámpora Solano-Lima, por un lado, y va a estar Balvin en el otro. Cámpora al gobierno, Perón al poder. En esas elecciones, la fórmula de Cámpora Solano-Lima va a ganar ampliamente. Un tema interesante es que... Eh, la NUCE en su pulseada para tratar de evitar que el peronismo vuelva al poder había establecido un mecanismo de balotaje por primera vez en la historia argentina. Y solo se iba a evitar el balotaje si se sacaba el 50% de los votos. Pero, pero, Cámpora saca el 49% y Balbín, que había ido a enfrentar a, a Cámpora junto a Gamón, eh, se baja del balotaje. Se baja el balotaje porque dice, no, reconozco la derrota. El tipo ya sacó casi 49% de los votos. No, no tiene sentido llegar a esa instancia en la cual claramente se va a perder. De hecho, a la Unión Sica Raigal le va bastante flojo. Eh, le sacó eh, más de 20 puntos en su momento Balvin. Eh, perdón, Campora Balvin. Campora asume, pero... Como es historia conocida, su gobierno va a estar marcada, su breve gobierno de 49 días, va a estar marcada por la explosión de los enfrentamientos internos dentro del peronismo y la disputa por el liderazgo del, del, gobi del gobierno. De hecho, vuelve Perón y estaba el gran problema. Perón es la principal figura del peronismo, se llama así, y Cambora es el presidente. Lo cual era absolutamente incompatible. Cámpora termina renunciando tras la masacre de Ceiza, también lo hace Solano Lima, asume la Stiri, que es el yerno de López Rega. En ese contexto se llama elecciones. En el contexto de elecciones, Balvin vuelve a presentarse para ser candidato a presidente. En esas elecciones en las que se presenta como candidato a presidente, lo va a acompañar un joven prometedor. Que también venía de los sectores conservadores de la Unión Cívica Radical. Ese joven prometedor era un tal Fernando. Fernando de la Rúa. Chupete. Chupete porque era muy jovencito. Fernando de la Rúa y Balbín forman una fórmula que se presenta. Para todos. La lucha continúa. Así que en septiembre de 1973. Balvin y De la Rúa van a las elecciones presidenciales, pero pierden contra un tal Juan Domingo Perón. <laughs> un tal y desconocido Juan Domingo Perón que va con la fórmula Perón-Perón. Juan Domingo Perón presidente, María Estela Martínez de Perón vicepresidenta. De hecho tiene un, eh, un desempeño desastroso en la Unión Cívica Radical que no llega a sumar 30 puntos. Es la peor elección del radicalismo en su historia, en su momento la de septiembre del 73. Pero bueno, Perón va a morir, van a estallar violentos enfrentamientos al interior del peronismo, va a haber patotas para policiales de la AAA, va a haber una escalada en la violencia guerrillera, un foco guerrillero en el monte Tucumano, vamos a tener terribles conflictos sindicales, una crisis económica acuciante, y en ese contexto de debilidad política. María Estela Martínez, a principios de 1975, va a firmar los decretos de aniquilamiento. Decretos que habilitaban a las Fuerzas Armadas la represión interna. Primero de la guerrilla en el monte Tucumano. Y a partir de los decretos de octubre del 75, va a extender la participación en la represión a todo el territorio nacional. Con lo que fue el ataque al regimiento número 29 de Infantería de Monte de Formosa por parte de Montoneros. En ese clima, las fuerzas armadas empiezan a practicar propiamente el terrorismo de Estado. Se montan los primeros campos de concentración y exterminio, el de Famaillá. Se lleva adelante secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos, masacres, todo tipo de violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué esto es interesante? Porque en 1975, un Alfonsín, que ya era un dirigente radical importante, forma parte de la fundación de una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de este periodo, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se funda en el 75, cuando todavía no habían tomado el poder los militares, pero la represión militar y la práctica del terrorismo de Estado ya se estaba llevando adelante en democracia. Esa organización va a tener un rol muy importante en el cuestionamiento a la última dictadura y las denuncias a las desapariciones que tienen lugar durante el proceso. Lo que sigue es historia bastante conocida, así que no nos vamos a detener. Pero el 24 de marzo del 76, las Fuerzas Armadas derrocan a María Estela Martínez e inician la dictadura más larga y sangrienta del siglo XX Argentina. Esa dictadura encabezada en un primer momento por Jorge Rafael Videla, que fue eh, al mismo tiempo cuando asume comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, miembro de... Perdón, comandante en... Bueno, sí, también fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero era comandante en jefe del ejército, miembro de la Junta Militar y presidente. Como tal, Videla va a ser el hombre que impone su carga a la última dictadura. Podemos desarrollar igual esto en otro momento, pero de todas las dictaduras, la última era la que le daba menos fuerza al poder presidencial. ¿En qué sentido lo decimos? Bueno, en que era un ejercicio del poder bastante colegiado el que tenía la junta. Pero bueno, dentro de ese marco, Videla eh, fue el hombre del régimen. Eso de es definitivamente. Es durante su gobierno que se lleva adelante la etapa más terrible de la represión, que se llevan adelante las reformas económicas de José Alfredo Martínez de Hoz que van a llevar a la liberalización de la economía. Pero ojo, ojo con esto, Martínez de Os no tenía unidad dentro de la dictadura para imponer su proyecto. Hay eh, una serie de, de. debates que se dan al interior del gobierno militar. Justamente porque el plan económico de Martínez de Os no era compatible, por ejemplo, con la cosmovisión de Eduardo Macera. de me dirán. ¿Qué? Pero Macera no fue uno de los hombres más duros en la represión, sí, pero tenía un, un concepto de la política económica mucho más desarrollista, mucho más estatista, y de hecho más parecido al peronismo, aunque suene raro. En algún momento esto es para desarrollar otro día, pero Macera era visto como el hombre del peronismo en las Fuerzas Armadas. Tema para desarrollar otro día. Otro día lo desarrollamos ampliamente, pero no me quiero detener. Eh, esta serie de medidas van a llevar a una redistribución regresiva del ingreso. Vieron que a veces se habla de la redistribución de la riqueza y pensamos en qué? En bajar la brecha entre ricos y pobres. No, bueno, durante la dictadura una redistribución regresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos. Es interesante eso porque a pesar de la crisis económica, a pesar de la recesión, a pesar de la inflación. Hubo grupos que se beneficiaron enormemente. Ese programa de reordenamiento de la economía nacional que Martínez de Os decía: hemos dado la vuelta a la página de la historia argentina para dejar atrás la era del estatismo agobiante y abrir paso a la liberación de las fuerzas productivas. Esa voz que tenía. Hubo grupos que corporativamente apoyaron a la dictadura todo lo que pudieron. Entre ellos. La sociedad rural, el gran empresariado, el capital extranjero, entidades financieras, los Estados Unidos, entre otros. Hacia 1978, en la victoria del Mundial, parecía que Videla más o menos la tenía atada. Pero después empiezan a aparecer todos los conflictos. Acá hay que decir algo, que es que hubo diversos arcos políticos que empezaron a cuestionar a la dictadura, sobre todo a partir del 78. En 1978 van a empezar las primeras huelgas, van a empezar los primeros cuestionamientos abiertos. Cuando vienen los periodistas para el Mundial, el contacto con periodistas extranjeros permite magnificar las denuncias a los derechos humanos que hasta ese momento no tenían espacio en los medios argentinos. Balvin y Alfonsín van a ser de los primeros políticos de peso nacional importante que cuestionen y critiquen a la dictadura. Ojo con esto. Porque Balvin hablaba de la subversión. Y de o oh, había que eliminar la subversión. Y el planteo de Balvin es: che, ya la subversión es un peligro y esta gente sigue reprimiendo. Es importante aclarar que estas cosas se hacían a título personal, porque los partidos políticos no tenían participación, no, no, perdón, no tenían participación institucional, no se posicionaban institucionalmente todavía frente a la dictadura. Eso va a empezar a pasar en la época de Viola. Los mandatos dictatoriales se suponía que van a durar tres años. Lo que pasa es que Videla, en la primera etapa, eh, gobierna dos, pero es al mismo tiempo miembro de la Junta y presidente. En el 78 se renueva la Junta, se va Macera, se va Agosti, se da ese recambio, Viola queda como jefe de, del ejército. Es como que hacen rotación. O sea, Videla se queda solo como presidente, Viola pasa jefe del ejército. En el 81, Viola pasa jefe del ejército, perdón, a presidente y queda como jefe del ejército eh, Leopoldo Fortunato Galtieri. La cuestión con Viola es que venía del sector que podríamos llamar politicista de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quería decir esto? Bueno que para Viola había que llegar a alguna suerte de acuerdo con los partidos políticos. Y eventualmente había que hacer alguna transición. Por eso, con Viola se va a dar cierta apertura política que buscaba relegitimar al gobierno. De hecho, también va a haber críticas a eh, lo que era el, el proyecto económico de Videla, pero dentro de todo hay cierta continuidad. Acá ya los elementos de la crisis económica empiezan a hacerse presentes, eh, se va a buscar tratar de impulsar el compre argentino, revertir las políticas de liberalización más exacerbadas. En este contexto eh, hay un episodio que suele ser referenciado, que es que en mayo, mayo. en mayo de 1981, Galtieri, como comandante en jefe del ejército, hace una serie de declaraciones en las que dice que las urnas están bien guardadas. Y Alfonsín, cuando los medios de comunicación publican esto de estamos dialogando, pero las urnas están bien guardadas, va a decir eh, frente a Galtieri, entonces, pásenles un plumero porque las vamos a llenar de votos. Para esta época empieza a surgir una fuerza cada vez más importante en la que participan los organismos de derechos humanos, la, va, las organizaciones de derechos humanos, muchos dirigentes políticos y los sindicatos para presionar a la dictadura a la apertura política. Es así que en 1981 va a surgir una instancia de participación política colectiva que abraza o, en la que tienen participación diversas fuerzas políticas históricas. Entre las, que va, entre las que va a estar la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Peronismo, y que va a ser la multipartidaria. La multipartidaria es una organización que aúna a los principales partidos políticos del país en favor de llamar a elecciones. Lo que piden es transición democrática, elecciones libres, fin de la dictadura. Los partidos políticos estaban formando un frente común. Entre los fundadores de la multipartidaria, acá en una fotito lo vamos a ver más claramente, está un tal Ricardo Raúl Alfonsín. Dije Ricardo Raúl, ¿no? Perdón, me confundí con el hijo. Raúl Ricardo Alfonsín. La multipartidaria empieza a presionar por la apertura democrática en un contexto de crisis económica, denuncias por las miles de desapariciones, represión, censura, a pesar de que Viola estaba tratando de revertir esta cuestión. En 1981, el ministro de Economía de Viola da una famosa afirmación que es, el que apuesta al dólar pierde. Días después anuncia una devaluación del 30% del peso y liberalización de precios y entre otras cuestiones que desata una terrible crisis económica y una enorme pérdida del poder adquisitivo, pero no de aquellos que tenían dólares. Así que el que había apostado al dólar había ganado esa vez. Uno de los frentes que es cada vez más difícil de paliar es justamente el frente sindical. Dentro de lo que es la estructura sindical peronista, 1978 vio alguna de las primeras grandes movilizaciones contra la dictadura. Ahora, en el 81, las organizaciones sindicales, bajo el liderazgo de Saúl Ubaldini, cabeza de la CGT, y también figuras como Lorenzo Miguel, empiezan a presentar un frente de confrontación directa con la dictadura militar. En el 81, vamos a tener marchas generales, bueno, perdón, marchas generales, vamos a tener. Eh, huelgas generales, marchas, eh, vamos a tener también la experiencia de lo que fue eh, la peregrinación y demás. Ese tipo de movilizaciones en las que las fuerzas sindicales se empiezan a aprovechar su número, su capacidad para desafiar a la dictadura, son un factor de desestabilización. Porque lo que empieza a ocurrir es que se abandona ese tiempo en el cual nadie se animaba a salir a la calle. Nadie se animaba a confrontar y de repente el espacio público es ocupado por los sindicatos y por los sindicatos peronistas que bajo Ubaldini tienen un liderazgo sumamente combativo que va a ser central para torcer en este contexto la, la palanca política en favor de la restauración. Porque no es lo mismo gobernar en una dictadura que se asume... Eh, digamos, como fuerza legítima, con gente en la calle, que sin gente en la calle. Pero además empieza a dar este destape. Desde el 78, cuando los grandes medios de comunicación extranjeros tuvieron ocasión de entrevistar a los miembros de las organizaciones de derechos humanos que, eh, que cuestionaban las violaciones, las desapariciones y demás, empezó a crearse un efecto de magnificación de estos discursos. Pensemos que hasta ese momento, la, el terrorismo de Estado, la persecución y, y básicamente eh, la complicidad de los grandes medios de, comunica de comunicación dificultaban que eh, las denuncias tomaran notoriedad. Pero desde el 78 en adelante, vamos a tener cada vez más presiones en favor de destapar, la olla de lo que han sido los crímenes de la dictadura. Y los organismos de derechos humanos, como bueno, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, eh, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, empiezan a tomar, eh, bueno, el... Eh, ah, me, me faltó el otro. Eh, familiares detenidos por razones políticas y demás, empiezan a tomar cada vez más notoriedad. Para algunos sectores de las Fuerzas Armadas, eh, el liderazgo de Viola era bastante suave. Para manejar la situación del país. Hay que entender, esto merece un video, tal vez sea el video del 24 de marzo del año que viene, que los militares tenían divisiones políticas. Sé que es conflictivo, pero lo voy a desarrollar otro día y no, no me odien por lo que estoy porque estoy sí por decir es terrible, suena terrible, pero no es. Eh, alguien lo va a clipear, lo va a sacar de contexto y va a ser peor. Pero dentro de las Fuerzas Armadas, con todos los posicionamientos que había, por ejemplo. Videla era uno de los moderados, para que sean una idea. Y había sectores que eran más duros que Videla. Suárez Mason, eh, ah, Menéndez, pero me está faltando el otro. Siempre, el otro día pasó lo mismo, me quedó este apellido y no lo podía sacar. Este desgraciado que dice: uno no lo puede fusilar. Imagínese hacer 8000 fusilamientos. Eh, Ah, este se formó con los franceses. Fue ministro de interior o de planificación. Hargidengi era de planificación y este era de interior. Bueno, ya me acordó. Ah, se me fue. No es Suárez Mason, no es Camps. Es compuesto. Son dos. Díaz Besone. Díaz Besone, muchas gracias. Era Díaz Besone, efectivamente. Díaz Besone. Díaz Besone, Suárez Mason. estaba entre las líneas duras de las Fuerzas Armadas. Y Videla estaba entre los moderados y después había otros que eran los politicistas, e incluso los democráticos. Por ejemplo, Lanus en esta época corría la dictadura por izquierda. Galtieri venía de la línea de los duros, de los que planteaban una represión más fuerte, una mayor vinculación con eh, la represión y la guerra contra el comunismo en el mundo, eh, un mayor peso del ejército. Así que en diciembre de 1981, Galtieri impulsa un golpe palaciego contra Viola y lo destituye en medio de la crisis económica, los cuestionamientos y demás. Con Galtieri viene el sector de los duros, los que... Quieren darle más peso al ejército y los que quieren que la colaboración con Estados Unidos en el frente exterior se aumente. Por eso, eh, Galtieri ya como comandante en jefe del ejército y antes de ser presidente, está impulsando las misiones de colaboración de Argentina en eh, Centroamérica. Por ejemplo, eh, el otro día hizo publicó un video el, el amigue eh, Jeremy Walker, Jeremy Sheffer, de intervenciones gringas sobre la CIA y la. Tengo miedo que me censuren, así que voy a decir la CIA y la papusa en América Latina. Y. Hablaba justamente de esto, de lo que es la conexión argentina. Eh, tuvimos. Eh, argentina estuvo denunciada eh, frente a tribunales internacionales por la presencia irregular de militares argentinos en El Salvador y en Nicaragua. Para apoyar a los militares. Eh, eh, salvadoreños y para ayudar a los contras nicaragüenses. Bueno, eh, Caltieri apoyó las campañas y las guerras sucias, entre comillas, de eh, Ronald Reagan en el exterior y, eh, entre otras cosas, apoyó la presencia de fuerzas argentinas en Centroamérica. En marzo del 82, Galtieri enfrenta una de las movilizaciones más emblemáticas de la lucha contra la dictadura. Esa movilización va a ser eh, la movilización de paz, pan y trabajo. Paz, pan y trabajo fue una movilización a gran escala impulsada por la CGT para pedir justamente el retorno de la democracia y eh, la aplicación de una política económica de redistribución del ingreso en Argentina. Esa movilización de paz, pan y trabajo tenía esta idea. Luche y se van. Estaba ya el planteo de que era posible que la dictadura militar deje el poder. Era posible, se podía derrotar a la dictadura. Estábamos camino a que la dictadura se vaya. ¿Cuál es el tema con esto? Que esa marcha de paz, pan y trabajo fue un desafío abierto a uno de los hombres que representaba a los duros de la dictadura. La CGT movilizó, decenas de miles de personas salieron a la calle y pasó lo que uno se podría esperar. Una terrible represión ordenada por Galtieri para desalojar la Plaza de Mayo. Muchas de estas fotos que son muy icónicas, de detenciones y demás, son de las jornadas de la Marcha de Paz, Pan y Trabajo. Que como tal... Eh, a pesar de la represión, a pesar de, de los enfrentamientos, de los montones de detenidos, habían mostrado la crisis de autoridad y legitimidad que tenía el gobierno de la Junta Militar. Violentos incidentes en la zona céntrica. La severa represión policial impidió que la CGT realizara una concentración en la Plaza de Mayo. Numerosos heridos y cerca de 2.000 detenidos. Es paradójico, muchos plantean esto a la hora de pensar las plazas de Mayo, es decir, las grandes movilizaciones a Plaza de Mayo, que eh, unos días después la Plaza de Mayo sería colmada cuando se anuncia el éxito del operativo Rosario. El operativo Rosario fue el operativo que permitió la recuperación de las Islas Malvinas por parte de Argentina a partir de una operación anfibia secreta. Galtieri salió al balcón de la Casa Rosada, dijo la famosa bravuconada: si quieren venir, que vengan. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. En la que básicamente pensaba él que con una presencia simbólica de fuerzas argentinas en la isla, el Reino Unido no se iba a animar a invadir, a intervenir y se iba a poder negociar. El informe Rattenbach. Que eh, publicó Benjamín Rattenbach, militar de, de tradición sanmartiniana, al que justamente se le adjudicaba un profesionalismo enorme, había sido parte de los azules y demás, eh, plantea que las Fuerzas Armadas tenían tres hipótesis de conflicto. La primera era: Argentina toma las islas y el Reino Unido no interviene y negocia. La segunda era, Argentina toma las islas, el Reino Unido interviene, pero Estados Unidos apoya al Reino Unido. Perdón, eh, apoya a Argentina. Y la tercera era, Argentina toma las Malvinas, el Reino Unido interviene, y Estados Unidos no apoya a Argentina, pero permanece neutral. Esas eran las hipótesis que manejaban las Fuerzas Armadas. Y ocurrió la cuarta, que era en realidad claramente la obvia. Que es que Argentina toma las islas, el Reino Unido interviene y Estados Unidos apoya al Reino Unido, que es su aliado histórico. Bueno, Galtieri ni siquiera manejaba esa hipótesis de conflicto cuando ocurre la intervención. Él creía que justamente por su apoyo a la guerra contra el comunismo y demás, el rey, eh, Estados Unidos iba a apoyar a Argentina. Pero claramente Argentina estaba boicoteada en el exterior. Eh, era una dictadura militar, no había ningún motivo para que Estados Unidos prefiera a Argentina frente a su histórico aliado que era el Reino Unido. Interesante, Alfonsín fue uno de los pocos eh, dirigentes políticos de peso que eh, criticó la, la mmm, ocupación de Malvinas. ¿Por qué? Porque para Alfonsín y para algún, muchos partidos políticos, para muchos partidos políticos no, pero para una parte de la opinión pública, se trataba de una maniobra de distracción y en realidad de una operación de la Junta Militar para tratar de mantenerse en el poder, manipulando el sentir nacional. Lo cierto es que, como sabemos, la guerra fue desastrosamente dirigida por los comandantes. Valientemente peleada por los conscriptos y terminó en una resonante derrota. A pesar de que, eh, como dicen, como dice su famoso libro, eh, no picnic. No, no picnic o not a picnic, eh, para los británicos no fue tan fácil como uno cree, derrotar a las fuerzas argentinas. El año que viene vamos a hacer un video sobre la guerra de Malvinas, me comprometo. Vamos a hacer uno bien completo de la guerra de Malvinas. Eh, compromiso asumido. Abril del año que viene hay video de la guerra de Malvinas en sí, sola, la guerra de Malvinas. La derrota de Malvinas eh, provoca una herida mortal en la legitimidad de la Junta Militar. Tenemos que pensar que hasta este momento había montones de declaraciones públicas, de noticieros que hablaban de una victoria inminente de Argentina. Pero además, las fuerzas armadas que habían ocupado el, el poder habían tenido una pésima gestión económica, habían llevado adelante una represión brutal y cuando debieron afrontar una guerra exterior, la perdieron. En medio de gritos de Galtieri Cagón al Balcón, Galtieri se vio obligado a renunciar. Pero acá, la crisis de autoridad llega a otro nivel: que no solo Galtieri renuncia, sino que la junta militar se disuelve y. Cuando finalmente se elige presidente, la Fuerza Aérea y la Marina abandonan la Junta. O sea, abandonan el cogobierno que venían llevando adelante los últimos seis años. Viñone, Reinaldo Viñone, asume la presidencia de facto. Con el objetivo, ahora sí, de impulsar una transición política que deje a las Fuerzas Armadas lo mejor paradas posible. Por eso el gobierno de Viñone tiene dos cuestiones. Una, tratar de resolver quién va a suceder al ejército. Al ejército a, a las Fuerzas Armadas. Resolver la cuestión de las violaciones a los derechos humanos. Resolver la cuestión de Malvinas, las preguntas sobre Malvinas. Por eso va a ser durante el gobierno de Viñone que se lleva adelante la conformación del informe Rattenbach. Aunque después no lo publican. Después no lo publican, lo ocultan. Y recién lo va a publicar 30, eh, 30 años después el gobierno de Cristina Fernández y Kirchner. Pero también el Frente Económico. Con Viñone tenemos medidas que buscaron en cierta forma normalizar la economía argentina, salir de la crisis, ayudar al empresario argentino, tratar de revertir un poco la situación económica. Eh, acá me dice Ulises, al gordo bélico le pregunto, ¿Argentina tenía posibilidades reales de ganar? Lo vamos a hablar eh, el año que viene. Yo solo voy a decir esto. Si es a los eh, a los caídos con el hundimiento del crucero general Belgrano las bajas que fue eh, hundido fuera de la zona de exclusión que fue un crimen de guerra, por eso quiero remarcarlo si contamos eso las bajas británicas y argentinas son muy similares ojo con eso eh, después lo, lo, lo hablamos queda, queda para el año que viene la cuestión es que Viñone venía con este concepto. Por eso hay montones de medidas económicas que caóticamente van a tratar de legitimar de nuevo la dictadura. Se trata de incrementar salarios, se trata de favorecer a la industria, pero también se trata de apoyar a los empresarios. Entre las medidas más resonantes y terribles va a estar justamente... La estatización de la deuda externa. Es decir, las deudas de empresas privadas en el exterior van a ser estatizadas y pasan al Estado Nacional como una suerte de salvataje económico al empresariado. Entre ellas, nunca está de más recordar esto, va a estar la empresa SOCMA de Franco Macri. En este contexto de improvisación económica, deslegitimación absoluta, derrota militar, la multipartidaria refuerza sus exigencias de una transición democrática. Y en diciembre de 1982 se convoca a una marcha a gran escala para exigir la resta el restablecimiento de la democracia, y el llamado a elecciones. Fíjese, fíjese que el conjunto de los grandes dirigentes políticos del país van a participar de esta marcha que los nuclea a todos con una consigna. Queremos elecciones democráticas. Elecciones democráticas, fin de la dictadura. Así. Cientos de miles de personas se movilizan a la Plaza de Mayo para exigir esto. Entre ellos un legendario caudillo, un legendario caudillo riojano que había sido preso político de la dictadura. Historia para Menem nos queda para, nos, otro día, tenemos que hacer historia de Menem, está muy pendiente hacer historia de Menem, Menemismo. El año que viene hay mucho material que hacer, hay muchas cosas, hay de todo. Yo tengo muchas ganas de, de tener más tiempo. El año que viene prometo hacer algo de toda historia argentina. Vamos a hacer algo por el estilo. Esa marcha multitudinaria copa la plaza de Mayo. Ahora con una consigna, frente a una dictadura muy debilitada, frente a una dictadura muy delegitimada. Y al final de la jornada... En medio de esa movilización a gran escala, inicia la represión. Además de los partidos políticos, también participa la CGT. Y la policía militar, las Fuerzas Armadas, terminan reprimiendo para desalojar la plaza y se producen disturbios que terminan con la movilización. Esos disturbios van a dejar un saldo de un muerto y al menos 80 heridos. Pero de nuevo, estamos en diciembre del 82 y las movilizaciones a gran escala ya rompen con el miedo a la represión, ya rompen con el miedo a la persecución, a la censura. Por lo tanto, hay que plantear esto, porque nosotros ya hicimos videos de la, de la última dictadura. Pero... Um, un muerto oficial, un muerto oficial. Pero pensemos que la noche más terrible del terrorismo de Estado fue durante el gobierno de Videla. Pero en el 78 igual hubo movilizaciones. Y había que movilizarse cuando todavía el aparato desaparecedor de personas estaba en pleno funcionamiento. Había que romper el silencio, como dice Marina Franco. Y eso fue un proceso progresivo que requirió la participación de montones de organizaciones políticas. De montones de organizaciones sindicales, de organizaciones de derechos humanos, de abogados que presentaban habeas corpus y demás, que muchos fueron progresivamente desaparecidos cuando empezaron a actuar, cuando empezaron a movilizarse. Gran parte del movimiento sindical había sido destruido, sobre todo el sector más combativo, por la primera etapa de la represión. Gran parte de la militancia estudiantil, gran parte de la militancia política, de la militancia juvenil y demás, se había dado el exterminio de miles de dirigentes y militantes, y en ese contexto había que salir a movilizarse. Y precisamente el silencio se destapa, el fin del silencio, y cuando está claro que hay voces disidentes, voces díscolas que empiezan a gritar, que se vayan, la gente empezó a movilizarse cada vez más masivamente. Se relegitimó el estar en la calle frente al clima de terror que imperaba a partir del comunicado número uno de las Fuerzas Armadas. Y en ese clima, pensemos que incluso la represión más feroz, cuando ya no estás legitimado, cuando el silencio se rompió, no puede perpetuarte en el poder. Es es el clima de movilizaciones en el que, a principios de 1983, en febrero del 83, Reinaldo Viñone anuncia el llamado a elecciones. En Argentina habrá elecciones y se va a elegir un gobierno democrático. Ese llamado a elecciones. Es otro destape de otra olla, que es la posibilidad de la participación política plena. Se van a producir miles y miles de afiliaciones a los partidos políticos. Eh, hay una gran eh, vida social y política. Por ejemplo, mucha gente empieza a participar de los clubes de barrio, de los clubes deportivos. Eh, empiezan a hacerse cada vez más recitales, empiezan a hacerse cada vez más reuniones públicas. Era como si la noche del hermetismo, del ocultamiento de la vida privada de la dictadura se estuviera desvaneciendo. Pero hay otro punto importante, que es el siguiente. Los organismos de derechos humanos, perdón, las organizaciones de derechos humanos, los familiares de los mismos siguen denunciando, y los partidos políticos siguen denunciando por los miles de desaparecidos. ¿Dónde están esos miles de desaparecidos? Bueno, ¿qué respuesta podemos dar a aquellos que están secuestrados? Perdón, a los familiares de aquellos que están secuestrados. Poco después del de anuncio del llamado a elecciones, Reinaldo Viñone va a dar una cadena nacional. Esa cadena nacional es la presentación pública al conjunto de la sociedad de lo que se conoció como el informe final de la junta militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo además de la cadena nacional hay un informe y un video en donde se explicaba qué había sido la subversión qué había sido la guerra contra la subversión y la necesariedad de esa guerra contra la subversión el planteo es que las Fuerzas Armadas <coughs> habían asumido la misión de vencer en esa guerra contra la subversión, que para vencerla se llevaron adelante todo tipo de acciones militares, que se cometieron excesos y que todos los desaparecidos que no están exiliados o en la clandestinidad estaban muertos. O sea, Viñone de repente le dice a toda la sociedad: Todas aquellas personas que están desaparecidas no están en ninguna cárcel, no están en ningún otro lugar, están muertos. Si no es que están en el exilio o en la clandestinidad. Pero son el producto de que se cometieron excesos. Se cometieron excesos y es el único motivo por el que hay desaparecidas. Pero fue una guerra justa y se reivindica. Esto provoca mucha indignación en gran parte de la población y sobre todo en las organizaciones de derechos humanos. Porque a esta altura de las circunstancias la cuestión de los miles de desaparecidos haya tomado una gran notoriedad pública. Hay movilizaciones, hay discusión, condenas de parte de partidos políticos y demás. Ahora... <coughs> Esto era parte de la transición. Viñone, ¿qué tenía que hacer? Bueno, tratar de normalizar el país. Viñone también lleva adelante, por ejemplo, indultos. Indultos a presos políticos. Ojo, no estoy, no estoy lavando la cara a Viñone. Sino que quiero plantear que Viñone lo que estaba tratando era de revertir toda la situación. Pero así como hace esto, también empieza a ordenar la destrucción de todos los archivos de la guerra contra Suercia que se termina de concretar en septiembre del 83. De lo que se trataba era de dar vuelta a la página. Acá hubo una guerra, la guerra se ganó, los subversivos están muertos, exterminados, tal vez se cometieron excesos, pero fue para defender la patria. Ese era el planteo de la defensa corporativa de lo que se había hecho. Acá muchos análisis lo que plantean es que la represión abarcó... Tan globalmente las Fuerzas Armadas estaban involucradas a un nivel institucional tan amplio que era muy difícil romper ese espíritu de corps. ¿Qué quería decir esto? Que dado que tantos oficiales de las Fuerzas Armadas estaban involucrados en la represión, había culpas compartidas y era muy difícil que se desprendieran sectores por fuera de la corporación para eh, revertir esa cuestión. El gran tema con el llamado a, a elecciones, el gran tema con el llamado a elecciones, es quién va a asumir el próximo gobierno. En Argentina, el partido político más importante de, de todos era el peronismo. El peronismo era el partido político de mayor peso, mayor apoyo popular, pero tenía algunos problemas. Por ejemplo, el peronismo, a pesar de haber ganado estruendosamente las elecciones de septiembre del 73, había terminado una terrible disputa facciosa, crisis económica, conflictos sindicales, conflictos sociales, violencia armada, al momento de ser derrocado por el, la, el golpe del 76. Sí, el peronismo estaba muy dañado, muy golpeado y todavía procesando sus enfrentamientos internos. Y por otro lado estaba la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, que era el partido centenario, el partido de la República, el partido de la democracia. Estos son los dos partidos que tienen la posibilidad de poner al próximo presidente. Y tenían sus propios conflictos. Hasta esta época tenemos que pensar que la Unión Cívica Radical había tenido una, una serie de internas importantes entre los dos grandes liderazgos, Alfonsín y Balbín. Esa disputa interna se termina en el 81. ¿Por qué? Porque le llegó la hora a Balbín y Balbín muere, ya estaba muy grande en el 81. Así que Alfonsín, líder del movimiento de renovación y cambio, Queda como la gran figura fuerte del radicalismo con la muerte del viejo caudillo. El tema es que los sectores más conservadores de la Unión Psica Radical igual tienen su candidato. ¿Y cuál es su candidato? Y bueno, el pichón de Balbín. Y el pichón de Balbín, tras su muerte, ¿quién es? Aquel que lo había acompañado en la fórmula presidencial: Fernando de la Rúa. El chupete. Así, en el 83. Las primarias de la Unión Cívica Radical enfrentan a Fernando de la Rúa y Raúl Alfonsín. Y Alfonsín lo vence de manera aplastante. Eh, por una enorme mayoría de votos, Alfonsín gana la interna y va a ser el candidato presidencial de la Unión Cívica Radical en octubre del 83. Mientras la Unión Cívica Radical tenía estos debates en los comités y sus internas, el peronismo tenía otro gran problema acá. ¿Cuál es? Que el peronismo nunca había votado en internas. ¿Cuál era su candidato? Y acá hay que decir algo. El peronismo solo afrontó internas partidarias antes de presentar candidato a elecciones dos veces en su historia. Una fue en el 89 en el 88 pero para secciones del 89 que fue eh, la fórmula menem dualde contra la fórmula cafiero de la sota y la otra fue entre comillas este año con las elecciones que enfrentaron en unión por la patria a sergio massa y a juan grabois aunque con, coincidiendo en el resto de los candidatos internado Medio ligera. Lo que pasó históricamente con el peronismo es que había sido un movimiento tan verticalista que ¿quién definía quién era el candidato? Y lo definía Perón. Ahí estaba, así de sencillo. Pero Perón se había muerto. Y con Perón muerto, había desaparecido el caudillo, el que le daba sentido, el que definía los liderazgos. Y bueno, si queremos está Isabel. Eso es cierto, está María Estela Martínez. Pero María Estela Martínez, que fue indultada por la dictadura, está en España, en el exilio, alejada totalmente de la vida política. Y lo loco es que en ausencia era todavía la presidenta del Partido Justicialista. O sea, eh, la presidencia del Partido Justicialista la tiene la viuda de Perón, que está en eh, España. O sea que hay una gran crisis de liderazgo dentro del Peroní. Y este contexto es que eh, se posa sus ojos en aquel que seguía en la sucesión presidencial. Cuando muere el presidente, el vicepresidente es quien se hace cargo. Y en ese contexto tiene que asumir un presidente provisional del Senado. O sea, un senador nacional, que asume el cargo de la presidencia provisional, que en circunstancias normales está a cargo, o sea, de, del Senado está a cargo del vicepresidente. Luder había sido el presidente provisional del Senado y había sido el presidente, entre comillas, provisional cuando se tomó licencias María Estela Martínez de Perón. Luder era un peronista histórico de la vieja guardia. Estaba mayor a esa altura de las circunstancias. Y había formado parte de la firma de los decretos de aniquilamiento que habían habilitado la represión por parte de las Fuerzas Armadas para operaciones militares en el interior del país. Y por lo tanto, para ejercer el terrorismo de Estado. Y el gran problema que tiene el peronismo es que todavía está procesando cuáles son sus conflictos internos. ¿En qué sentido? Bueno, el peronismo enfrentó venganzas de sangre, asesinatos. Eh, grupos parapoliciales, grupos guerrilleros matándose entre sí, disputas internas, López Rega quiso hacerse con el poder en más de una ocasión, retuvo a María Estela Martínez, todas esas heridas seguían abiertas y en cierta manera el peronismo no había superado el ciclo político anterior a la dictadura. el punto que mientras teníamos militantes de la juventud peronista que denunciaban las violaciones a los derechos humanos, teníamos militantes de los sectores sindicales que reivindicaban el aniquilamiento de la subversión, porque el aniquilamiento de la subversión había sido el aniquilamiento de muchos de sus rivales internos dentro del movimiento, aquellos que, por ejemplo, por ejemplo, habían llevado adelante ataques contra miembros de la burocracia sindical entre comillas. Luder representa ese peronismo en cierta manera congelado en el tiempo. El ex, el ex presidente provisional del Senado. Y por otro lado, Alfonsín representa el viento de cambios de la Unión Cívica Radical. Aquí está una de las dos grandes diferencias entre ambos. Después hay otras. Luder no era una figura carismática, no tenía una gran oratoria, no despertaba pasiones, y Alfonsín sí. Lo cual es paradójico, porque históricamente los dirigentes peronistas son carismáticos. Eso es un tema interesante para analizar, no me quiero extender en la actualidad. Pero, por ejemplo, Alberto Fernández no fue capaz de construir un gran liderazgo carismático. Y es justamente aquel presidente peronista el que se le acusa de socialdemócrata, de radical y demás. Además de haber sido la presidencia. una de las presidencias peronistas más débiles, sino la más, de, sino la más débil desde el retorno de la democracia. No lo digo esto para pegar a Alberto Fernández, sino para hacer una comparación. ¿Qué es? Los dirigentes peronistas, los candidatos peronistas, necesariamente tenían que ser carismáticos, porque el peronismo tenía en su germen esta idea de la figura del gran líder vertical que dialoga con las masas. Y Luder no lo tenía. Alfonsín, por el otro lado, no solo tiene un carisma importante y una gran oratoria, sino que además viene con toda una nueva forma de concebir la política. Por ejemplo... Eh, el peronismo todavía le increpaba al pueblo, al pueblo peronista, a la clase trabajadora peronista, a las organizaciones peronistas. Alfonsín, esto lo explica eh, Novaro, también lo explica Suriano, tiene un discurso que era ciudadano. No se le hablaba al pueblo, no se le hablaba a un sujeto restringido. ¿Alfonsín a quién le habla? Alfonsín le habla al ciudadano, a la gente. Y detrás de Alfonsín hay muchas de las primeras organizaciones, entre comillas, de marketing político. Y por eso los eslóganes son tan importantes. Ahora Alfonsín y el famoso saludo está entre comillas mucho más cocheada la campaña presidencial de Alfonsín de lo que lo estaba la del peronismo. Y fíjense esto que es importante, el peronismo había hecho un gran uso de lo que era el eh, eh, la imagen. El, la simbología, eh, los afiches, pero había quedado desfasado en el tiempo. En cambio, con Alfonsín viene toda una forma de pensar la política y la imagen pública y las campañas. que era mucho más moderna, mucho más amoldada a la cultura y a la sociedad de los años 80. que el del caso del peronismo. Además, Alfonsín viene con un discurso progresista. Eh, antiimperialista. Eh, que reclama por las Malvinas, que habla en contra de la duda externa, eh, denuncia las violaciones a los derechos humanos, reivindica, por ejemplo, los derechos de las mujeres, plantea la ley de divorcio. Eh, todos estos elementos atraen a las filas del alfonsinismo a fuerzas extrapartidarias. O sea, más allá de la unión cívica radical, llegan, por ejemplo. Eh, miembros de la izquierda nacional, miembros del Partido Socialista, comunistas, fuerzas progresistas, incluso liberales. Todas fuerzas políticas y figuras que no necesariamente eran la base de sustento del radicalismo. O incluso, por ejemplo, miembros de la clase trabajadora. O sea... Históricamente, el radicalismo frente al peronismo fue una fuerza, entre comillas, de la clase media. No estoy diciendo que todo lo que votaban al radicalismo era de la clase media, pero el radicalismo tenía como su gran eh, base de apoyo en términos sociales en la clase media. Pero en la campaña de Alfonsín, el voto radical que le da la victoria incluye amplias capas de la clase trabajadora que históricamente hubiera votado al peronismo, o de los sectores obreros que hubieran votado al peronismo. No quiero hacer la evidencia anecdótica, pero mi viejo, familia obrera, mi abuelo, obrero de la UOM. Eh, ahora no me acuerdo si mi abuelo votó Alfonsín. Flaibano, ah, mi abuelo paterno. No tuvo no ocasión de preguntarle, no vamos a dar nombres. Eh, igual es muy difícil encontrar el nombre de mi viejo. <laughs> eh, pero no quiero ser doxeado. Ni quiero doxear. Eh, pero mi hijo, por ejemplo, votó a Alfonsín. Y venía de una familia en la que su papá era un obrero de la UOM. Esto se ve en muchos casos. Hubo muchos grupos que históricamente hubieran votado al peronismo, o hubieran sentido simpatías por el peronismo, y que votaron a un candidato radical, cuando históricamente el radicalismo lo votaba otro electorado. Eso es lo que ocurre con Alfonsín. Alfonsín moviliza otros apoyos. Y además tiene un planteo muy sólido, como veremos, de cara a juzgar a las Fuerzas Armadas por las violaciones a de los derechos humanos. Alfonsín se va de gira por el país, recorre y da montones de discursos en donde su oratoria, el magnetismo de su figura, despierta mucho apoyo. Es lo nuevo, es una nueva cara de la política. En pleno contexto electoral, Y mientras estas cuestiones se debaten, el gobierno de Viñone aprueba un decreto por el cual se declara la autoamnistía. ¿En qué consiste este decreto? Bueno, muy sencillo. Esta firma establece que todos los crímenes cometidos en la guerra contra la subversión por parte de las Fuerzas Armadas fueron excesos que se llevan adelante en defensa de la patria y que no se puede juzgar a las autoridades militares, ni a los comandantes, ni a los torturadores, ni a nadie, por aquellos crímenes que se cometieron para acabar contra la subversión. O sea, básicamente es como si uno se auto perdonara una deuda, por así decir. Con su, propio, su propia firma de Viñones... No se puede juzgar a las Fuerzas Armadas por lo que hicimos en defensa de la patria. Cuando se conoce esto, Alfonsín. Bueno, se produce un gran repudio, salen decenas de miles de personas a la calle cuestionando la ley de amnistía, y Alfonsín declara que si gana la presidencia, la va a. Eh, Ay, no me sal, estoy muy matado. No es anular, la va a derogar. La va a derogar. Luder en un primer momento dice que él, antes de que se sancione, dice, derogaría una ley de amnistía. Y plantea cuestionamiento a esto. Pero después se desdice estas declaraciones porque gran parte de la dirigencia del Partido Justicialista consideraba que esto era una ley de pacificación y que una vez cumplida iba a ser muy difícil de revertir. Si esta ley cumple su objetivo de pacificar a la sociedad, no tiene sentido volver para atrás. Entonces, uno de los planteos más importantes es este. El peronismo va a plantear que no se va a juzgar a las Fuerzas Armadas, va a haber paz nacional, se va a dar vuelta a la página, y Alfonsín, por el contrario, plantea que de llegar al gobierno, va a llevar a juicio a los máximos re responsables de eh, las violaciones a los derechos humanos en Argentina. Este es un punto muy importante porque, para una parte del electorado, estaba claro que no juzgar a las Fuerzas Armadas suponía, por ejemplo, no implementar el ejercicio de la justicia. Es como que todo es gratis, se vale todo en el país. Era como si las Fuerzas Armadas permanecieran por encima de las autoridades civiles, aun cuando se retome el ejercicio democrático. Ese punto, ese punto, no era un detalle menor. Porque, por ejemplo, definía, si se cumplía, que el poder civil y las instituciones republicanas iban a estar por encima de las Fuerzas Armadas. Así estaban dadas las condiciones para la elección presidencial. El 30 de octubre de 1973 se enfrentarían estos dos liderazgos. Y Luder, de nuevo, viene con una retórica de lo que era el justicialismo. Volveremos para todos los argentinos. Luder, presidente, movimiento justicialista. Hay un solo movimiento nacional, el del pueblo trabajador. Y fíjense que la estética... La estética de estos afiches no es la estética de los 80. Hay algo ahí todavía en las palabras, en las letras, en la tipografía, en cómo se presenta a los dirigentes, que tiene mucho más que ver con el peronismo anterior que con el clima del 80. Luder, además, como dijimos, no tenía eh, un, un carácter. Eh, carismático, no tenía una gran oratoria, era un tipo que se veía vejentado Y el cierre de campaña tenía todo el apoyo del movimiento sindical, estaba Isoaulo Baldini, estaba eh, Antonio Cafiero, estaba Viti, todos metiéndole pasión y Luder, que era una figura que no tenía impacto. Y en medio del acto de cierre de campaña se da un episodio memorable. Memorable por todos lados. Que es justamente el episodio de Herminio Iglesias. Este episodio ha sido... Dudo que alguien acá que esté viendo esto no sepa, pero puede, puede haber alguien que se esté entrando por, algún, por primera vez. ¿Alguien acá no sabe qué pasó con Herminio Iglesias? ¿Qué pasó? con el acto de cierre de campaña. Si alguien no lo sabe y se está por enterar, dígalo ahora. Pero bien, Herminio Iglesias venía del de sindicalismo histórico. O sea, viene del primer peronismo. Era un tipo criado entre sindicatos, un obrero metalúrgico, duro, que había sido perseguido por todas las dictaduras que desde la Libertadora en adelante vinieron. Había sido torturado. Era un tipo muy bruto, que no sabía expresarse, no sabía hablar. Era un peronista duro. Pero no era el perfil que alguien esperaría para el dirigente político. O sea, no era un tipo formado o no venía de la rama política del peronismo. Nombre del sindicato. Era por así decir, y que no, que no se entienda mal. Era como si de repente se presentara para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, en, alguna, en algún momento de esta época, o hace unos años, eh, Moyano. Lo estoy diciendo así muy burdamente, pero para que se dimensione. Tipo muy rústico. O sea, incluso, a ver, es más, era más rústico Herminio Iglesias que Moyano actualmente. La cuestión es que Herminio Iglesias. En medio de lo que era el acto de cierre de campaña. agarra un afiche de evita. Lo prende fuego. y con eso prende fuego un cajón que decía. UCR, Alfonsín en paz descanse. O sea, en medio del acto del cierre de campaña... Gritos, aplausos, chiflidos... El tipo va y prende fuego un cajón que dice Alfonsín. Y todos lo aplauden. ¿Cuál es el tema? Vieron que hoy en día en Argentina... Por algún motivo, tal vez vinculado a Javier Milei... De repente reaparece esta cuestión de la violencia... La violencia simbólica, la violencia discursiva en la política. En 1983, veníamos de la experiencia del terrorismo de Estado, veníamos de la experiencia de la guerrilla, de los enfrentamientos entre grupos parapoliciales y demás. Y una parte de la sociedad que consideraba que eso tenía que dejarse atrás, que la violencia como instrumento político tenía que desaparecer. Y más. Y Mino Iglesias viene y prende fuego un cajón que dice Alfonsín diciendo, los vamos a matar, <laughs> eh, los vamos a hacer mierda. Y ese impacto no fue bien asimilado por gran parte de la sociedad, fue como una imagen de eh, la barbarie, la violencia, ahí está el peronismo doctrinario que es violento, que es autoritario, que eh, todavía no abandonó la violencia de los 70, todavía no entendió el pacto democrático y quiere destruir al otro. Esto fue para muchos una de las imágenes de la derrota. Mientras esto fue el cierre del peronismo, el cierre de Alfonsín tiene un discurso histórico. Tiene un discurso histórico de unidad nacional, de defensa de los valores progresistas, de eh, defensa del pacto democrático, de la institucionalidad republicana, y dado que es uno de los discursos más importantes de la historia argentina, Hoy lo vamos a escuchar, pero para evitar que YouTube nos eh, saque eh, y censure y después tener que hacer modificaciones, vamos a tener audio, pero no video. Y solo voy a decir: no se quejen, no se enojen. Yo les aseguro, amigos de Buenos Aires. Les garantizo, si nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. Y en esta marcha entonces, para afianzar las libertades de todos. No habrá distinciones políticas. No habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada. No habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora. Y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia. Y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad. De los hombres y de las mujeres. De las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera les confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. ¿Será? El esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos. Y en todas partes, he dicho y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta. ¿Cómo juntos? ¿Hacia dónde marchan? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar. Cuando uno compara este discurso de Alfonsín con eh, discursos con la imagen que han tenido dirigentes radicales, por ejemplo, yo tengo 30 años, que cumplido este año, eh, y yo he visto como presidente radical a De la Rúa, siendo joven, siendo muy chico. Y, y yo de chico repetía dicen que soy aburrido, dicen que soy aburrido. Eh, hemos visto a Macri. Gobernando con los radicales. Y fíjense esto: un líder radical que habla de antiimperialismo, que le habla a la juventud, que habla de los derechos de la mujer, que habla de unidad nacional, de acabar con eh, lo que fue la experiencia del terrorismo de Estado, que habla de superar las diferencias entre peronistas y antiperonistas, radicales y antirradicales, eh, que habla de unidad nacional. Fíjense eh, lo que era ese discurso frente a. De nuevo, no es porque. Estoy diciendo que por eso perdió. Pero para que pensemos. Frente a lo que era la imagen de Herminio Iglesias quemando el cajón que decía Alfonsín. Tratando de darle ímpetu desde la parte sindical a un dirigente peronista que no se consideraba que tenía peso. Así. Es que vino la elección presidencial. En esa elección presidencial, Alfonsín y Martínez van a ser los candidatos de la fórmula radical. Pensemos que son las primeras elecciones presidenciales democráticas que haber después de siete años de dictadura. Esos siete años y medio de dictadura, a ese momento, ya en, en octubre del, del 83... Eh, que terminaban con una explosión de participación política y democrática, con cientos de miles de personas yendo a afiliarse a los partidos políticos, participando en la campaña, militando, con el voto de Alfonsín, con el voto de Luder. Eso fue una gran explosión de confianza en el futuro, a pesar de la noche del terrorismo de Estado, a pesar de la crisis económica. El ciclo de movilización y lo que se, se puede ver en manifestaciones políticas y demás, el ciclo de movilización de volver a participar del ejercicio democrático fue una explosión, fue como una fiesta de la República. En ese contexto, Alfonsín, la noche del 30 de octubre de 1983, va a recibir la noticia del triunfo. Alfonsín... Es el primer presidente de la historia en derrotar electoralmente al peronismo en elecciones democráticas, libres, sin proscripciones. Y no es solo que lo derrota. Lo derrota por más de 10 puntos. Alfonsín saca algo del 51% de los votos y Luder saca el 40%. La primera vez que... El peronismo pierde una elección presidencial. Alfonsín gana, sale a festejar, el hombre del rezo laico ha sido electo presidente de la Argentina. Y el 10 de diciembre, esto es importante porque ¿por qué las asunciones presidenciales son el 10 de diciembre? No, porque un 10 de diciembre de 1983... El último dictador militar de la historia argentina, Reinaldo Viñone, le entregó la banda presidencial, el bastón de mando, y cedió el poder a un civil. A un civil que era Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente de la transición democrática en Argentina, pero además el que marca el inicio de una democracia permanente, sin golpes de Estado y sin dictaduras militares. Ese clima de entrega fue vivido como un clima de fiesta. De hecho, un tema interesante. Cuando se produce el triunfo de Alfonsín, se calcula que un millón y medio de personas salen a la calle a festejar que ha habido una elección democrática. O sea, hasta este momento, hasta este momento, había una, una campaña que enfrentaba a dos fuerzas, pero a la hora de los festejos salieron a festejar peronistas y radicales y otras fuerzas políticas que había vuelto a haber elecciones democráticas. Alfonsín va a asumir la presidencia en una verdadera primavera democrática que fue vida como una explosión de participación popular, que fue vida como una explosión de... Eh, Defensa de los valores ciudadanos, de confianza en la República. Uno de los temas interesantes de Alfonsín es que la retórica de Alfonsín es una retórica que ponía en la democracia una confianza de. Eh, una confianza como fuerza de refundación. Todos los vicios, todos los males que había atravesado la Argentina en los últimos años, eran el producto de la falta de la democracia. O sea, solo el ejercicio dictatorial del poder solo el autoritarismo, la violencia eran los que podían engendrar ese contexto de crisis económica, miles de desaparecidos, corrupción y demás. La democracia aparecía entonces como una fuerza regeneradora. Había una fe ciega en que la democracia iba a permitir la construcción de una sociedad más justa, de una sociedad con una economía más fuerte. Por eso la famosa frase con la democracia se come, se cura y se educa era parte de esta fe de que Bastaba el restablecimiento de la democracia para la resolución de los problemas económicos, sociales, políticos del país, para superar la etapa anterior. Por eso, todo el proceso de la asunción fue una verdadera fiesta popular. Y quiero, quiero que presten atención a unas cuestiones. Eh, AT, por ejemplo, Ano ah, ATF. Esta no. Hay otra, hay una bandera. No está la foto, hay una foto en la cual está el MAS que sale a movilizar. Eh, todo el clima de la, de la Primavera Democrática fue vivida también como una primavera cultural. Los años de plomo terminan y sea la explosión del rock nacional, sea la explosión de la cultura, del cine argentino, del teatro, del arte plástico, eh, incluso o sea una gran explosión, por ejemplo, incluso de la sexualidad de los locales bailables y demás todo formaba parte de este clima de fe y esperanza en la democracia la democracia sería la fuerza regeneradora que permitiría superar los males del pasado el gobierno Alfonsín se mostraría un gobierno muy difícil de afrontar cuando Alfonsín asume la presidencia había una deuda externa que había superado los 45 mil millones de dólares Multiplicándose en tiempos de la dictadura. Había una inflación de tres dígitos cuando Alfonsín llega al poder. Había miles de desaparecidos. Una derrota militar. Un conflicto fronterizo con Chile. Una pérdida terrible del poder adquisitivo de salario. Todos estos problemas eran problemas a resolver. Todas esas deudas pendientes de la dictadura van a ser un legado para la democracia. Y resulta muy importante. Y acabo de permitir editorializar, entender que en las dificultades y en los problemas y en la crisis del gobierno de Alfonsín que terminará en medio de una terrible crisis hiperinflacionaria, en realidad está el legado de la dictadura. Nosotros estamos acostumbrados a criticar las imperfecciones de nuestra democracia, estamos acostumbrados a criticar los fracasos, entre comillas, de nuestra democracia, pero lo que no entendemos es que la democracia tuvo que cargar con el legado de... Una dictadura que no solo llevó adelante un plan de exterminio de miles de personas, sino que además dejó un país de tierra arrasada, un país con una redistribución regresiva del ingreso, con una terrible deuda externa que va a provocar una crisis de pago de la deuda en la década del 80, con un aparato industrial herido de muerte, pero además con un terrible daño al sistema educativo. A la propia institucionalidad, a la confianza en las autoridades estatales, en el aparato de justicia. El daño que hizo la dictadura a nuestro sistema, a nuestra sociedad, pero incluso a la propia institucionalidad de la Argentina, fue un daño perdurable. Y la democracia, si bien ha tenido sus defectos, ha tenido sus problemas y ha tenido sus deudas, tuvo que cargar con el peso de una mochila de la que no era necesariamente responsable. Por eso. A, 30, a 40 años de ese 30 de octubre en el que Raúl Alfonsín ganó las elecciones, tenemos que entender que la construcción de la democracia y la resolución de sus deudas pendientes es una tarea que nos corresponde al conjunto de los argentinos como sociedad, pero que además es una tarea que responde al legado de los terribles años de la dictadura. Y es un proceso que va a seguir requiriendo de nuestro trabajo, de nuestro compromiso. Pero además, de nuestra confianza en que solo a través de la salida democrática y de la participación política popular, ciudadana, vamos a poder solucionar los problemas de la Argentina. Así que muchas gracias por ver esto el día de hoy. Si les gustó este video, lo que les puedo pedir es que dejen su like, que dejen me gusta, que con eso apoyamos al algoritmo. Cuando terminen, pueden entrar, volver a dejar un comentario. Como una muestra de apoyo, pueden hacerse miembros de este canal, pueden eh, dejar aportes abajo van a encontrar links de Mercado Pago, Alias, lo que quieran para apoyar este proyecto. Eh, no sé qué vamos a hacer la semana que viene. Les quiero decir que originalmente esta semana quería hacer un video y estaba trabajando, de hecho no les voy a compartir, pero ya estoy trabajando en eso eh, y vamos a hacer un video sobre eh, Calibán, y, Calibán y la bruja, el libro de Silvia Federici sobre las casas de brujas y el capitalismo. Ese video eh, justamente era por, eh, entre comillas, Día de Brujas y demás, y era para aprovechar, pero decidí que a 40 años del triunfo de Alfonsín era meritorio hacer un video sobre este tema. Sobre todo por el contexto en el que estamos viviendo, en el cual, por ejemplo, tenemos figuras autoritarias que atacan a la figura de Alfonsín, y sí, obviamente hablo de Miley, eh, sin entender que, por ejemplo, fue bajo el gobierno de Alfonsín, que se llevó adelante el enjuiciamiento a los máximos responsables del terrorismo de Estado, planteando un proceso de justicia que no tenía antecedentes en el mundo. Porque incluso los juicios de Nuremberg, que eran el único antecedente que se calculaba para esto, fueron eh, juicios llevados adelante por tribunales militares de carácter internacional. Y en Argentina ocurrió algo que no ocurrió en ningún otro contexto en América Latina al mismo tiempo. Que fue que Argentina juzgó a los responsables del terrorismo de Estado en tribunales civiles tan pronto como terminó la dictadura. Y eso fue un elemento central para poder legitimar la democracia. Con todas las dificultades que ese proceso tuvo. Eh, yo les anuncio que para el 10 de diciembre la idea es hacer un video sobre el gobierno Alfonsín. Eso ya ya lo tenía pensado de antes. Pero bueno, esto nos va a servir como un, una introducción para en su momento hacer. Ir directo al gobierno de Alfonsín propiamente. Así que nada, espero que les haya gustado, eh, espero que lo hayan disfrutado, no olviden dejar su like y cuando terminen, porfa, porfa, entren, dejan un comentario y con eso ayudan muchísimo a este canal. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver esto hasta acá, el día de hoy. Eh, viva nuestra democracia argentina, con sus imperfecciones y todo. Viva nuestra democracia. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Va a haber fuentes bibliográficas en la descripción de este video, por las dudas aviso porque me lo están reclamando.